Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Damas y caballeros, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live, nuestro noticiero estelar en nuestra plataforma de redes sociales. Somos Radio Darío 89.3. Mi nombre es Francisco Torres Tapia y estoy acá para conducirles o presentarles las principales informaciones de este día. Hoy es jueves 25 de abril del año 2019. Gracias por acompañarnos a, como siempre, en nuestras emisiones informativas. Únicamente les recuerdo que por favor interactúe con nosotros, siempre dejando una reacción, dejando un comentario y principalmente compartiendo nuestra transmisión en vivo. De esta forma, usted está apoyando al periodismo independiente y asimismo sus amigos en las redes sociales están al tanto a través del sistema informativo Darío Noticias. De igual o de esta forma, vamos a dar inicio a las informaciones de este día. Las misiones de los Estados Unidos y Argentina han solicitado al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos considerar el estado de la democracia en Nicaragua y para ello el día de mañana se llevará a cabo una sesión del Consejo Permanente para considerar la situación de Nicaragua, un evento que iniciará a partir de las 8 horas de Nicaragua. A través de un comunicado de prensa que ustedes verán a continuación en sus pantallas, la OEA dice lo siguiente: el Consejo Permanente de la OEA considera la situación Estado Democracia en Nicaragua. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebrará una sesión extraordinaria el viernes 26 de abril a las 10 hora del este, 8 hora de Nicaragua, en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, para considerar la situación Estado de la Democracia en Nicaragua. La reunión es solicitada por las misiones permanentes de Argentina y Estados Unidos, dice el aviso de prensa. La reunión será transmitida con interpretación en español, inglés, francés y portugués en directo a través de la página web de la OEA y la página oficial de Facebook también de este organismo. Así es que la invitación es para mañana a partir de las 8 en punto para que usted pueda apreciar y ver esta sesión extraordinaria que llevará a cabo el Consejo Permanente de la OEA analizando la situación de nuestro país. Y en otro orden de información, el gobierno de Nicaragua habría aceptado aplicar reformas a la ley electoral en nuestro país ante una misión electoral de parte de la OEA que visitó nuestro país el día de ayer. Estas reformas a la ley electoral lo que garantizan son elecciones justas y transparentes, lo que aún no se sabe si habrá o no adelanto de elecciones. Veamos el siguiente reporte. Darío Noticias. Cristóbal Fernández será el enviado de la Organización de Estados Americanos que coordinará las reformas electorales en Nicaragua, luego que el gobierno del presidente Daniel Ortega accediera a las recomendaciones del organismo. Fernández refirió brevemente a la prensa nicaragüense que el encuentro que sostuvo este miércoles con la oposición y el gobierno fue para dar a conocer su misión. Fue una reunión informativa donde se le explicó a los miembros de la mesa el cronograma para efectos de emprender el proceso de reforma. La opositora Alianza Cívica ve positivamente las reformas electorales que coordinará la OEA. Sin embargo, insiste en que se deben adelantar los comicios presidenciales para resolver la crisis, aseguró José Palé, uno de sus representantes. La posición de la Alianza Cívica, que la dejamos meridianamente clara ante Cristóbal y ante Rosa Díaz y ante el Nuncio, de continuar insistiendo en la necesidad de un anticipo electoral. A pesar que el gobierno aceptó hacer reformas electorales, el canciller Denis Moncada aseguró que el tema de adelanto de comicios no está en discusión. No vamos a tocar el tema de adelanto de elecciones en la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque hay una constitución que define claramente los periodos electorales en Nicaragua. Y este periodo electoral, el presidente Ortega ha sido electo por una inmensa mayoría del pueblo nicaragüense hasta 2021.
La oposición organizada en la Alianza Cívica insiste en que no volverá a la mesa de negociación mientras el mandatario no acepta adelantar los comicios para resolver la crisis sociopolítica. El gobierno, en tanto, continuará con las reformas en coordinación con la OEA. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Darío Noticias. Gracias por seguirse informando con nosotros a través de Noticias Live, nuestro noticiero estelar de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde en esta plataforma Radio Darío 89.3. Mientras tanto, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha dicho al gobierno que no es a través de comunicados que se va a resolver la crisis que atraviesa el país desde el pasado mes de abril, sino que a través del cumplimiento de los acuerdos firmados en la mesa de negociación a partir del 29 de marzo. La Alianza Cívica ha publicado un comunicado en el que le recuerda al gobierno que no es a través de comunicados que se va a resolver la crisis del país. A continuación les invito a ver este comunicado para analizarlo sobre lo que ha dicho la Alianza Cívica. Mientras tanto, el comunicado que dice la salida a la crisis se concreta cumpliendo lo acordado y firmado. Dice el comunicado, una vez más el gobierno ha hecho la innecesaria visita al INCAE para demostrar su supuesta voluntad al diálogo. Ante esto, la Alianza Cívica informa que no es a través de comunicados que se encuentran salidas concretas a la crisis. Se concretan salidas con muestras inequívocas de cumplimiento a lo ya acordado y firmado. Cada día que pasa sin cumplir con lo acordado es evidencia expresa del desprecio a la condición humana de los secuestrados, desprecio a la libertad de expresión y a la Constitución misma que ellos se llenan en decir que cumplen, dice el documento. Esas expresiones propagandísticas enfocadas en querer presentarse como dialogantes de buena fe caen ante las evidencias del incumplimiento. La Alianza Cívica reitera su voluntad de un diálogo que produzca frutos y se traduzca en libertad, democracia y justicia. Esas son las verdaderas muestras que se merece el pueblo nicaragüense. Ese es el comunicado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, recordándole al gobierno que no es a través de comunicado que van a resolver la crisis que atraviesa el país desde hace ya prácticamente o más de un año. Y en otro orden de información, el empresario Jorge Alberto Samper denunció ante los medios de comunicación que instituciones del Estado, entre ellas el Instituto Nicaragüense de Energía, piensan en este caso o en esta situación hacer o cometer acciones ilegales, y sería esto de despojarlo de una segunda estación de combustible, entre ellas Puma Guanacaste en la ciudad de Managua y una empresa que también transporta combustibles. Esta fue la denuncia que hizo el empresario privado a los medios de comunicación. Darío Noticias. Quiero exponer pues lo que está ocurriendo en mis empresas de transporte de combustibles y en las estaciones gasolineras de parte de tres instituciones estatales, como son el Instituto Nicaragüense de Energía, el Ministerio de Marena, de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Energía y Minas. Desde el día 4 de septiembre del año pasado, nosotros presentamos tanto la estación gasolinera Puma Loyola como la estación gasolinera Puma Panamericano sus solicitudes de trámite de renovación de licencia que se vencían en diciembre del 2018. El procedimiento, de acuerdo a la ley, quiero reiterar desde el inicio que nosotros hemos estado apegados siempre a las leyes de la República, indican que primero debemos de obtener lo que se llama una carta de no objeción en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Efectivamente, presentamos la solicitud tanto de ambas gasolineras y Marena nos hizo una inspección tanto en Loyola como en Panamericano. En Loyola, el acta de inspección dijo que todo estaba perfecto, y en el Panamericano mencionó que habían tres temas técnicos ahí del Zoom y de algunas cosas menores. Ambas
Entonces, tanto ya Loyola estaba totalmente listo para recibir su carta de objeción, y el 4 de diciembre presentamos todas las modificaciones que Marena nos había pedido que hiciera en Puma Panamericana. Sin embargo, el 19 de diciembre se aparecieron en Puma Loyola, yo no sé si le puedo llamar autoridades, pero funcionarios del Instituto Nicaragüense de Energía, y prácticamente a mano militar, sin ningún tipo de orden, sin cumplir con la ley, con el decreto 3911, vinieron y cerraron arbitrariamente Puma Loyola. Nosotros presentamos nuestro recurso de revisión ante las autoridades del INE. Hasta el día de hoy no ha sido resuelto ese recurso. Darío Noticias. A continuación con ustedes aparecerá en pantalla la notificación de La Gaceta, el diario oficial del país, con la intención o con lo que empezará a ejecutar el gobierno. Es decir, que ahora las remesas de los nicaragüenses serán controladas por el gobierno. De acuerdo a lo que aparece o apareció a partir del 23 de abril en La Gaceta, diario oficial, el dinero de los nicaragüenses que viene como remesa será objeto de evaluación. Dice una noticia que tengo en manos lo siguiente: cualquier transacción nacional e internacional que sea mayor a los $5,000 y las remesas que superen los $500 serán objeto de control de parte de la Unidad de Análisis Financiero, según una publicación que apareció en la Gaceta, a como se los he dicho, desde el pasado 23 de abril. La decisión, al parecer, pretende conocer que está o qué está financiando el dinero que llega al país desde el exterior, después de que más de 60,000 nicaragüenses han tenido que emigrar a producto de la represión en contra de manifestantes que han pedido cambios para el país. En promedio, una familia nicaragüense con alguno de sus miembros fuera de Nicaragua recibe entre $200 y $300 al mes. La disposición indica que en el caso de las compras de vehículos nuevos de contado, será reportada también cuando sea mayor a los $10,000, y en el caso de los usados, cuando su precio de contado sea mayor a los $5,000. Otros que también tendrán que reportar su ingreso por venta serán a las casas de empeño. Todo esto aparece en esta notificación que está plasmada en la Gaceta, diario oficial, con fecha de el 23 de abril. Pero sí, entre lo más importante es que aquellas familias de Nicaragua que reciban de $500 o más como remesas, entonces esta cantidad de dinero recibirá o será objeto de valoración por parte de la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero. Y por último, los productores en nuestro país aún no tienen en proyecciones para este 2019 y mucho menos para el 2020. Y a esto se suma que muchos enfrentan problemas de liquidez. Así lo aseguró el presidente de la Unión de Productores de Nicaragua, Michael Haley, en la siguiente entrevista. Darío Noticias. El sector productivo este año va a estar más afectado que lo que estuvo el año pasado. Y no solo es por el problema sociopolítico, ¿verdad?, que estamos viviendo, porque eso fue el año pasado. Hoy por hoy tenés que tirarle otros componentes más, que son, como te dije, la reforma tributaria, la reforma del INSS, la subida de los combustibles, la subida de lo que es la parte energética, y al mismo tiempo la baja de los mercados internacionales. Si vos analizás en los mercados internacionales, ahorita los mercados no son los más atractivos. Tener rubros como el café, que ya está perdiendo $40 por quintal, ¿verdad? El maní, ¿me entendés?, no se queda atrás, pero el maní, el problema del maní no es el precio internacional. El problema que tiene el maní es la subida de los costos de producción y pierde competitividad ante el mercado internacional. Entonces, desgraciadamente, eso es lo que nos está afectando. Y cuando se te compone, encima de eso, tenemos una incertidumbre por un invierno, porque muchos de estos rubros no son de riego, son de invierno. Por lo tanto, cuando tenemos una incertidumbre, ¿cómo va a ser el invierno? El productor toma en cuenta todo esto, lo que es financiamiento, todos estos tipos de cosas, para hacer un análisis, para ver si él siembra. Pero aquí tenés productores en maní que sacan 90 quintales por manzana, y tenés productores en maní
que sacan 55 quintales por manzana. Y la ficha de costo, lo que nos está diciendo en el maní, que hoy por hoy necesitas alrededor de 70 quintales por manzana para poderle hacer frente al pago de este financiamiento. Entonces el productor que produce 55 quintales no va a sembrar, ¿verdad? Porque nadie siembra para perder, ¿verdad? Entonces esto te crea, ¿verdad?, una burbuja que es lo que estamos nosotros preocupados, especialmente como PANI, en el tema de cómo podemos ayudarle a estos productores para mejorar sus condiciones. Pero al final de cuentas esto está en manos del gobierno. El gobierno pasó estas leyes, el gobierno ha subido los combustibles, el gobierno ha subido la energía. Por lo tanto, esto te afecta a todo lo que es la cadena del sector productivo, y por eso es que estamos teniendo estos problemas. Nosotros creemos que el sector productivo este año va a disminuir en un gran porcentaje, no te puedo dar el porcentaje, pero va a disminuir en un gran porcentaje lo que es la intención de siembra. Darío Noticias. Quiero compartirles lo que ha publicado la CIDH a través de su cuenta oficial en Twitter. Dice: la CIDH observa la aparición de nuevos patrones represivos y la persistencia de otros en Nicaragua. A un año del comienzo de las protestas, abrimos un hilo para compartir un análisis actualizado sobre la nueva etapa de la crisis en el país centroamericano. Dice además: a 58 días de iniciado el diálogo con protocolos de liberación acordados, 236 personas fueron excarceladas sin sujeción a esos protocolos, sin garantías de sus derechos ni supervisión internacional. Más de 500 personas continúan detenidas ilegalmente en Nicaragua. Además, el MECENI de la CIDH identifica una variación en los patrones represivos en Nicaragua, con ejecución de arrestos express por lapsos de cortos tiempo, sin reclusión de detenidos en dependencias policiales, pero con malos tratos e intimidaciones para disuadir las protestas. También dice: con la saturación policial de espacios públicos, se mantiene un ambiente de amenaza a opositores, impidiendo de ese modo que los manifestantes tengan lugar donde se organizan habitualmente. El derecho a la protesta social continúa suspendido de hecho en Nicaragua. También agrega que la continuación de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y el registro de detenciones de personas que vuelven del exilio dificultan la concreción y veracidad de un plan de retorno voluntario. Urge establecer los derechos humanos en el país para recuperar la confianza. Y por último agrega que la demora en implementar acuerdos surgidos del diálogo en Nicaragua impacta en miles de personas que permanecen injustamente detenidas y exiliadas. Las dilaciones afectan la cohesión y consistencia de las partes involucradas en el diálogo. Es imperioso cumplir con los acuerdos. Hasta aquí las noticias. Nos encontramos el próximo día lunes. Mañana no tendremos noticias, será hasta el próximo día lunes, siempre a las 6 de la tarde. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.